¿Quién la cuida y admira? Como tú. ¿Quién la quiere bonita? Como tú. Me parece bonito, ¿verdad? Que todos los empleados municipales puedan participar de eso, ¿verdad? Y que vengan a divertirse, porque realmente las obras de teatro lo divierten. Muy buena, el argumento muy bueno y también el desarrollo entre los jóvenes en las tablas. Me parece formidable esta actividad, la disfruté muchísimo, es la segunda vez que vengo a ver la obra y pues me voy a quedar a la tercera función que hay, ¿verdad? Y me parece magnífico. Creo que fomentar esas actividades en los jóvenes principalmente es una gran idea, ¿verdad? El extraño caso de la muerte de Juan Cambio, que está basada en un libro que se llama ¿Quién mató al Cambio? Que es acerca de, sobre todo sobre la cuestión del aceptar el cambio de forma propositiva, ¿verdad? Esta obra es presentada por jóvenes de la ciudad de Guatemala, quienes con mucho entusiasmo participaron en un diplomado que duró 8 meses, el cual fue impartido por la Universidad Popular como parte del proyecto Comunidades Seguras y financiado por el proyecto USAID Prevención de Violencia, con el fin de seguir inculcando el arte y la cultura en los jóvenes guatemaltecos.